Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en las 5 veces que la comunidad cambió Genshin Impact. Imposible. Vamos a hacer un recorrido por todas las veces que la comunidad ha unido fuerzas como la Genki Dama de Goku y ha conseguido cambios mínimos en el juego. Realmente la fama de las funas y de que la comunidad, tanto la global como las puntuales, la asiática, inglesa y habla hispana, consigan cosas no es muy frecuente, no es muy común y Joyoverse parece que vive en otra realidad. Como expliqué en algunos vídeos, puede ser diferencia de la cultura, puede ser orgullo, puede ser que estén enfadados, puede ser un montón de cosas, planes, marketing, cabezonería de los directivos o que creen que están haciendo lo mejor, etc. Pero hoy vamos a ver las 5 veces que la comunidad sí consiguió cambiar mínimamente a mejor o directamente cambiar, que no tiene por qué ser a mejor, alguna cosita en el juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal y vamos con estas 5 veces. Antes de ver el vídeo, dejadme en los comentarios cuáles creéis que son las 5 y después de ver el vídeo dejadme en los comentarios cuál nos ha faltado, porque algo me dice que no estamos recordando alguna y quizá me falta en el vídeo. Empezamos. Número 1. La primera creo que todos la conocéis y fue la gran funa de Songli. Estas cosas son interesantes ya que siempre hay jugadores nuevos y no saben que ocurrieron esta clase de sucesos, pero básicamente Songli, el arconte Geo que llegó en Liyue, que representa a China, salió pochardísimo. No tan pochardísimo, es decir, a día de hoy simplemente es el mejor escudo del juego y se utiliza con una cantidad ingente de vida para ser inmortal o con Favonius para generar energía y alguna subvariante a daño para soltar 100k o 200k con el meteorito. Pero principalmente su función es escudo. En su momento salió igual, es decir, era el mejor escudo del juego, pero no tenía escalados de daño con vida, cosa que a día de hoy no se utilizan prácticamente, y no bajaba las resistencias un 20% a todos los elementos, cosa que a día de hoy sí es bastante útil, aunque jugándose algún otro personaje, si tienes manos, ya amplías muchísimo ese daño que te da Songli. Aunque darte la inmortalidad más bajar un 20% de resistencias, a día de hoy sí es útil en ciertos equipos. Songli salió siendo el mejor escudo del juego, lo mejoraron y es mejor aún como escudo del juego, le metieron escalados de daño en función de su vida y le metieron ese 20% de bajada de resistencias. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que básicamente pues los chinos, que Liyue representa su propia región, se enfadaron, toda la comunidad general de Genshin Impact funó a la empresa porque supuestamente estaba muy pocho y para ser un arconte no hacía nada, aunque la petrificación de la ulti también está interesante y también le subieron segundos y básicamente le hicieron este pequeño reward una versión y media después, lo anunciaron y a las dos versiones se hizo efectivo. Luego en la 1.4, si no recuerdo mal, volvió el rerun de Songli con ya estos cambios. Tampoco es que vendiese una barbaridad, de hecho a día de hoy Songli Ventis o los arcontes que menos han vendido, porque tampoco es que sus constelaciones sean increíbles. Y esa es la historia. Básicamente se mejoró a Songli porque además, y es que ahora os voy con el segundo punto, es muy complicado que Joyoverse reworque un personaje y más en un gacha, porque un producto que tú ya has comprado, lo entrecomillo mucho, pero son juegos muy caros y cuestan dinero, básicamente luego cambiarte ese producto puede dar lugar incluso a ilegalidades. Pero ¿por qué subsanaron la ilegalidad con otra ilegalidad? Básicamente la excusa, vamos a decir, positiva de este cambio en Songli es que en ciertas leyes chinas, básicamente todos sabéis que no puedes de ninguna manera denigrar o ridiculizar o hacer cualquier cosa negativa a ninguna clase de referencia al gobierno chino o alguna clase de ataque mínima a lo que es cualquier organización que gobierne el país. Básicamente que Songli, que es el arconte Geo que representa pues al máximo mandatario de la región china, que, o sea, de Liyue, que representa a China, podría considerarse muy entrecomillado alguna clase de ataque. Ya sabéis, Winnie the Pooh está prohibido en China porque creen que es una parodia de etcétera, etcétera, política. Así que básicamente esa fue la primera vez. Número 2. El primer aniversario. El primer aniversario de Genshin Impact fue una basura. Literalmente,
Iban a vender un pack de $30 con una multi y unas alas, que ya eso fue el colmo, porque la gente no solo tuvo un buen aniversario. Y contexto. Básicamente los gachas son juegos que apelan a dos cosas extremadamente turbias y poco éticas. Uno es la adicción extrema de sus jugadores, con un montón de mecanismos psicológicos de generación de dopamina. Y otra es que son juegos excesivamente caros. La dopamina no solo va con los ticlin ticlin, lucecitas y demás, sino que también va con las waifus, las curvas y la ciencia. Y básicamente lo otro, como digo, es que son juegos extremadamente caros que generan una cantidad de dinero ingente en base a ese primer problema, a ese primer factor tan turbio. Y básicamente el primer aniversario y el contexto de gachas en general es que, si bien los gachas saben que abusan de esta clase de cosas, igual que muchas bebidas o comidas con el azúcar, que literalmente también es una cosa muy parecida, muy dañina, pero que se abusa para generar adicción en la gente que compra esas comidas o bebidas, básicamente los gachas suelen tener como costumbre que los aniversarios regalan un montón de cosas a la gente, pues, que ha estado apoyando el juego durante ese año. Por eso es un aniversario. Y básicamente la gente suele tener expectativas altas en que en ese momento les compensen un poquito todo el dinero que se han gastado. No obviamente que les den exactamente lo mismo que se gastaron, pero sí que se siente un ambiente festivo. Por un lado, ambiente festivo, es decir, que se note un ambiente en general de que la gente esté contenta con el juego y se celebre que se está jugando y que el juego va bien. Y por otro lado, básicamente sí, que regalen más o menos unas recompensas generosas para que la gente sienta, vamos a decir, simplemente una mínima sinergia, feedback con empresa, comunidad, comunidad, empresa, porque la empresa, si no tiene comunidad, no genera dinero. Y básicamente el primer aniversario de Genshin fue una basura, fue el peor aniversario de la historia de un gacha, punto. La gente se enfadó mucho, no solo no iban a dar prácticamente nada, sino que encima iban a poner un pack a la venta para que la gente compre. Encima en los aniversarios se resetean los por dos de la tienda y pues la gente compra más todavía. Y claro, no existía este equilibrio. La comunidad se enfadó un montón y Joyovers, bueno, ese pack que iba a vender a $30 lo dio gratis, que es decir, dio una multi más, unas alas y algunas lunas en compensación. Pero al menos la comunidad se enfadó, los funó y mejoró mínimamente la cosa. Spoiler, en el segundo aniversario dieron el tráiler que fue humo y no cambió nada, no mejoró las recompensas. Y en el tercer aniversario literalmente se han reído de toda la comunidad y en vez de dar dos multis como anteriormente han dado literalmente tres deseos. Para poner el puño sobre la mesa y el nepe por encima. Bastante feo y bueno, creo que los que jugáis Genshin ya sabéis cómo es. Número 3. Esto va a sonar raro, pero hay gente que quizá no conoce esta historia porque fue muy rápida y a la gente le dio un poco igual. Y es que hubo otro personaje, aparte de Song Li, que la gente reportó mucho que quizá no estaba como se esperaba y que hubo un mínimo cambio, seguramente para incentivar ventas y que la gente piense, bueno, y luego ya cuando se dieron cuenta que Nanai la dejaron tal como estaba y punto. Efectivamente, para muchos que jugáis Genshin, hablo de Yae Miko. Yae fue un personaje que a día de hoy es literalmente como salió en la beta, así que no hay ningún cambio real, pero la gente se quejó de que los tótems, es cierto, que no tarjeteaban al mismo enemigo, que los hits no tenían prioridad, que no sabías a quién ibas a golpear, con lo cual no podías focalizar el daño, con lo que quizá contra un solo enemigo hacía más daño y contra varios. El área de los golpes de Yae es algo grande, pero no existía dentro en aquel entonces que compensaba, pues, el poder jugar Hyperloom y que sí el área más grande que Fischl compensase, con lo cual se comparó mucho con Fischl y de hecho este hecho de que los tótem golpeasen pues a cualquier cosa aleatoria y que al final solo beneficiases los tres golpes del tótem para maximizar tu daño contra un solo enemigo, hacían que la competencia y la comparación con Fischl ganase Fischl constantemente. ¿Qué ocurrió? El resumen es que dijeron, no, sí, hemos escuchado a los jugadores, bueno, lo que hacen siempre, que ponen un texto ahí como haciéndote, contándote un cuento y vendiéndote la moto, que luego no hacen nada, literalmente. Y básicamente dijeron que sí, que habían cambiado la prioridad de golpear los tótems a lo que esté más cerca del área de los tótems y alguna tontería extraña. La gente dijo que esto pues no sirvió para nada, no mejoró nada, no cambió nada y dijeron, ah, bueno, pues la dejamos igual, gracias, dale like y ya está. Y básicamente pues nada, no pasó nada con Yae, pero se intentó, hubo un pequeño cambio y en ese momento la gente también se quejó un poquito. Número 4. Siguiente momento en el que la comunidad cambió el juego. Ha habido funas graves a personas que están en el equipo, no directamente de Joyovers, pero sí de doblaje de los personajes. Y en este punto voy a incluir tres ocasiones. Número uno,
vamos a englobarlo aquí de que la comunidad, vamos a decir, que funó algo o hizo algo muy grave y esto cambió el juego. Número uno, el segundo aniversario cuando cayó Ninazuma. Antes me confundí, comenté lo del tráiler del anime, pero el tráiler del anime fue en Sumeru. Fue el tercer aniversario y no el segundo, que fue... Bueno, no, sí, fue el primer aniversario, fue el de Raiden. No, no, estaba en lo correcto. Pues en la 2.1, el aniversario llegó justo después de Raiden, que cayó el banner de Kokomi. La gente funó literalmente a la actriz de doblaje de Kokomi por dos motivos. Uno, porque Kokomi salió como un personaje ultra mega super pochísimo porque le metieron menos 100 de probabilidad crítica. Y quizá dentro de, después de 4 años viendo las tácticas de marketing que utiliza HoYoverse, podríamos llegar a entender que a lo mejor lo intentó hacer el tema de meter menos 100 de probabilidad a Kokomi para mover la atención del aniversario a qué personaje más pocho mini mini. Pero esto desembocó no solo que una parte muy inconsciente e ignorante de la comunidad, y totalmente condeno lo que se hizo porque la persona que hacía esto no tenía nada que ver, se llevase una funa increíble, y además esta persona, tengo entendido que hacía contenido, directos en plataforma morada y demás, y se llevó pues una desilusión, una funa brutal, posiblemente le afectó porque en internet no todo el mundo está hecho para tanquearse la opinión pública. Y no solo eso, sino que agravó muchísimo el aniversario. Nadie tiró por Kokomi, luego vino Tartaglia, nadie tiró por Tartaglia, y aquí fue donde se enfadaron por el aniversario. Pero puntualmente este hecho es el de la funa injustificada a la actriz de voz de doblaje de Kokomi. Por otro lado, pasó algo muy parecido, y es que Oz, la persona que dobla a Oz, no sé si es en inglés creo o en coreano, ahora mismo no estoy seguro, básicamente también tuvo una funa en redes porque se descubrió que tuvo algunas actitudes bastante turbias y graves respecto a la pareja que tenía en ese momento. No voy a entrar en detalles porque sabéis que YouTube es muy delicado en estos temas, pero el caso es que básicamente al descubrirse todo esto, esto también ocurrió en la 1.0, es decir, muy pronto en el juego. Básicamente, Fischl, por el tema de este actor de doblaje de Oz, estuvo sin venir al juego por lo menos 7 u 8 meses, y fue por ese asunto en concreto. Y por último, englobando en este 4, top 4, básicamente, cuando salió Scaramouche, como en el juego no solía haber o no suele haber tantos juzgandos hasta final de Sumeru, principio de Fontaine, que han salido Grizzly, Al-Haytham, que ha salido Nubilette, y que por fin ha habido un equilibrio que llevamos mucho tiempo pidiendo entre personajes chicas y personajes chicos, ya que gustos hay de todo. Básicamente, cuando salió Scaramouche, en todas las regiones asiáticas, principalmente en China, hubo, por la parte de los fans femeninas, o de los masculinos que le gustan los femboys y los hombres, muchísima, muchísima acogida hacia Scaramouche. ¿Qué ocurrió? Que muchos jugadores de Genshin, pues radicales, de nuevo, ignorantes y un montón de adjetivos bastante negativos que podría poner en este vídeo, sin calentarme, no me voy a calentar, básicamente lo que hicieron fue desvivir gatitos porque se parecían a Scaramiau cuando hicieron el April's Falls de aquel entonces que coincidió, y hicieron gatitos con los personajes. Muchos se parecían a Scaramiau y básicamente se desvivieron gatitos. Hubo una funa brutal y hay por aquí pues documentación de Ranka, vídeos míos, vídeos de toda la comunidad. Toda la comunidad reaccionó a esto en su momento, fue hace año y medio más o menos, y fue muy grave. Esto hizo también que de nuevo Scaramouche tardase bastante en venir y tardó como unos 8 meses en volver. Número 5. Y vamos con el último top, y es algo reciente. El top 5, es decir, la quinta vez que la comunidad cambió el juego, viene a raíz de, si os digo, KB. ¿Cuánto tiempo lleva sin venir en un banner? ¿Cuánta gente está esperando a KB como 4 estrellas de un banner y no llega a KB? Es otro personaje que está cerca de hacer un año sin venir a Genshin. Desde la 3.6, que vino con Baizhu, Nilou, Nahida en aquella versión que ya era previa a Star Rail y empezaron a dormir y matar el juego. A propósito. Pues bien, básicamente con KB lo que ocurrió es que imagino que cerca de que llegase un banner donde KB fuese un 4 estrellas, ocurrió el KB devorador de mundos. Es decir, aquella vez que también ocurrió, recordaréis, donde hubo un montón de vídeos hechos en servers privados, porque los que se veían en UID ponía 0007, 00001. Eso no es una cuenta oficial de Genshin, es un server privado donde tú básicamente es un modo creativo de Minecraft donde haces lo que tú quieres cuando quieres. Es lo que te da la gana y lo modificas a tu antojo si sabes un mínimo de programación. Básicamente, se popularizaron muchos vídeos donde en servers privados tú podías poner una especie de poderes a un personaje y te eliminaba partes
permanentes del juego con una habilidad elemental, el KB Devorador de Mundos. Eso se extendió muchísimo, la gente empezó a tener miedo. Había gente troleando con esto y mandando solicitud de mundo con nombres en ruso, con una foto de KB, y la gente empezó ni siquiera a dejar entrar nadie a su mundo por este hecho. Hoyoverse creo que no tuvo ningún tipo de sentido lo que hizo y tomó una acción algo desesperada y bastante impulsiva. Y es que, sin enterarse perfectamente de qué ocurrió y sin darse cuenta que eran servers privados, mandó un comunicado diciendo que ya han detectado el problema, que lo están solucionando y que en compensación nos daban 100 protogemas, asumiendo que esto era real y de hecho confirmándolo. La realidad es que no hay pruebas de ninguna persona que dijese: mira, este soy yo, esta es mi cuenta, es una cuenta real de Genshin, han entrado a mi mundo y me falta algo importante como un árbol para canjear libros de talento y me han fastidiado la cuenta porque no puedo subir estos talentos de este personaje. ¿Por qué no hay estas pruebas? Porque si existiesen se harían virales. No hay estas pruebas porque se hizo en servers privados, básicamente. Pero Hoyoverse, en vez de analizar la situación y esperarse un día, quiso dar una respuesta rápida y básicamente confirmaron algo que prácticamente no había pruebas, sino era real, solo por intentar calmar a la comunidad. ¿Qué ha ocurrido? Que aparte del evento de KB con Discovery Channel que hay, que se viene en el anterior livestream, que estará por aquí en pantalla, no ha vuelto KB desde hace casi un año debido al incidente, porque básicamente su manera de solucionar las cosas, como estamos viendo, es taparlas. ¿Que la lían en el aniversario? Pues mandan strikes a canales. ¿Que la gente los critica y los funa? ¿Los deja de seguir? Pues se ponen bots para compensar lo que ha pasado, intentan taparlo con bots, que al final les fastidia el algoritmo y punto. ¿Qué pasa una movida con KB? Pues que no vuelven el banner y básicamente intentan que la gente se olvide de lo que ha pasado porque no vuelve KB y ala, a otra cosa. Esa es la manera de operar de Hoyoverse. Y poquito más, estas son las 5 veces que la comunidad en general cambió algo del juego. Si se me ha olvidado algo, dejadme en los comentarios porque igual siento que alguna cosa importante me he dejado, la verdad, pero son bastantes y son casi 4 años de juego. Y poquito más, gracias por tanto apoyo al canal, explotar el botón de like y suscribirse. Vamos a por los 140.000 o 150.000 dentro de poco. Cuidaos mucho, tened muy buen día, noche mini minis y chaito.